se llama Suso a la carta, y la osbra es básicamente porque yo leo cartas y le mando cartas a mi papá, por ejemplo, a mi familia, y la gente también puede enviar cartas. Digamos, tú vas al show y puedes escribirme una carta a mí o un tema. Es que, Suso, quiero que hables de este tema. Suso, quiero que hables de tal cosa. Y yo saco y improviso con eso. Improviso con todo eso, lo que me pone la gente. Y también voy a contar la historia mía del colegio y le voy a mandar una carta a mis compañeros del colegio allá en Chupamestepenco School, donde yo estudiaba. Van a conocer también las probabilidades de uno vivir sin ir al psicólogo. Hay que ir al psicólogo. Es una obra que vamos a hacer del trabajo mental, de la gente que tiene trastornos. Vamos a hablar de todo eso, de los trastornos que le pegan a uno desde niño, de los traumas, de lo que es vivir sin un paspa, de lo que es vivir pobre con los compañeros ricos. Y esta obra habla de eso, del bullying en el colegio. Que a pesar de que las cosas pueden ser difíciles, uno puede salir adelante. Véame a mí, llegué a Caracol y ya soy dueño de medio Caracol. Importante porque es invitar a la gente a que todos tenemos que ir a psicólogo. Todos tenemos que contar nuestros problemas. Todos tenemos que decir las cosas. Entonces uno le mete el humor a eso. Porque como decía Samuel Beckett, las cosas trascendentales se dicen con humor. Hay que meterle a la risa eso porque si no nos vamos a enloquecer. Contar las cosas es sanador. Contarlo, cuando uno le cuenta las... Y además también, cuando uno le cuenta las cosas a las personas, uno como que siente que se quita esa carga de encima. O sea, eso es muy terapéutico. Así usted sea mudo, hágase entender, cuente las cosas. Primero que estén buenas, es fundamental. Lo primero, sí, porque es que, digamos, las feitas para televisión no aguantan. Y lo segundo es que tengan humor, que tengan chispa. Entonces vamos a entregarles 20 millones de pesos. Ya estamos en el casting, ya estamos todos... Los jurados son Jorge Enrique Abello y María Cecilia Botero. Esos son jurados elegantes, no es cualquier cosa. Tenemos nuevos set, tenemos nuevas secciones. Vamos a estar con una, digamos, una innovación en el escenario. Eso va a haber una pantalla. No, el respeto por el invitado, uno, porque nosotros no invitamos a los invitados, valga la redundancia, a ofenderlos, a hacerlos sentir mal, a tratarlos mal. Sino que los invitamos a que se sientan bien, relajados y conversen tranquilamente. Dos, no decir groserías. Nosotros no decimos groserías, no decimos vulgaridades, no decimos nada y no ofendemos. Tratamos de exaltar lo bonito. Tres, Q, mi amor. Tres, respeto por el público. El público, tanto el que va al programa como el que lo ve en la casa, se siente respetado y nosotros hemos ido acorde con eso. Y cuatro, un apoyo fundamental de la producción. Uno tiene que tener gente en la producción de Usno y en el trabajo con Usno que le crean al proyecto y que le copien a uno todas las locuras. Yo he tenido esa gente, afortunadamente. Le debo mucho a todo el equipo que trabaja conmigo. Yo me veo en el escenario, pero la gente que trabaja detrás hace un gran trabajo.